Cristian Castro termina con Mariela Sánchez tras filtrarse audios de ella diciendo que es malísimo en la alcoba. Apenas el pasado 11 de mayo anunciaron que regresaron, pero el gusto les duró muy poco. Salió a la luz que Cristian Castro terminó con Mariela Sánchez tras filtrarse unos audios en los que la empresaria argentina habla muy mal del famoso cantante mexicano, malísimo en la cama. El programa de espectáculos Chisme Now Live filtró los audios que Mariela Sánchez le envió a una persona en la que depositó su confianza en los que se escucha hablando muy mal de Cristian Castro. Es un sucio. Vivió en mi casa un mes. Sé lo que es. A mí no me aguanta. Soy muy ordenada y tengo una vida reordenada. Él quería salir corriendo. No aguantó. Soy muy impecable. Mariela Sánchez aseguró que Cristian Castro no le atraía físicamente y remató diciendo que es malísimo en la alcoba. Está muy feo físicamente. Los comentarios míos son todos buenos. Yo nunca más vuelvo a hablar con Cristian. Él lo sabe. No se va a acercar a mí. Yo me fui. Mariela Sánchez publicó un comunicado en sus redes sociales en el que pidió perdón a Cristian Castro y reconoció que dijo cosas horribles de él. Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido. En un estado de ira dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor. Perdón, Cristian. Cristian escuchó todos los audios y llegamos al final de la relación. Cristian Castro aún no ha dado declaraciones sobre su polémica ruptura, pero borró todas las fotografías en las que aparecía junto a Mariela Sánchez confirmando que su romance llegó a su fin. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.